Bueno, a mí me parece muy importante el trabajo que hace la Secretaría de Derechos Humanos, la provincia, de identificar, rescatar y poner en valor los lugares en los que caminó y en los que formó parte de la pastoral de Monseñor Enrique Angelelli. Creo que es importante que los riojanos sepamos cómo fue ese transitar en el pueblo, en los barrios, en esas misas que formaban parte de un trabajo cotidiano y de una pastoral de proximidad comprometida y de una pastoral que siempre estuvo cerca de la realidad de los riojanos y las riojanas. No solo deseo de hacer un gesto, sino una acción concreta de llegar a las periferias de la ciudad, a los lugares donde eran pocos atendidos en su tiempo, y bueno, y considerar también que la gente que vivía en este barrio bueno, tenía tantos derechos como quien vivía quizás en el centro o en otro lugar, pero sobre todo poner de manifiesto la vocación del pastor que siempre es llegar a quien está más alejado, ¿no? Como lo hacía Jesús. Bueno, nosotros venimos trabajando fuertemente, hoy la UNLAR en los murales, en el comedor universitario, en las cátedras abiertas, en el trabajo con las organizaciones, en el trabajo comprometido, da cuenta de ese legado que quienes hemos conocido a Angelelli a través de los curas y laicos y laicas comprometidas, tenemos esta responsabilidad de también de transmitirla en nuestras instituciones.